Hola estudiantes! Today we are going to practice our Spanish listening comprehension. We are going to focus on indirect object pronouns. Listen to the following sentences. Can you hear the indirect object pronoun? Let's try it. Número uno. Escucha. Me gusta la música clásica. Again. Me gusta la música clásica. Indirect object pronoun. Me. Me gusta la música clásica. Número dos. Escucha. Te encantan los museos. Again. Te encantan los museos. Indirect object pronoun. Te. Te encantan los museos. Número 3. Escucha. A él le aburren los libros de historia. Again. A él le aburren los libros de historia. Indirect object pronoun. Le. A él le aburren los libros de historia. Número 4. Escucha. A ella le deprimen las personas tristes. Again. A ella le deprimen las personas tristes. Indirect object pronoun. Le. A ella le deprimen las personas tristes. Número 5. Escucha. A ustedes les molesta el sol. Again. A ustedes les molesta el sol. Indirect object pronoun. Les. A ustedes les molesta el sol. Número 6. Escucha. Nos duele el estómago. Again. Nos duele el estómago. Indirect object pronoun. Nos. Nos duele el estómago. Número 7. Escucha. Os gustan las sardinas. Again. Os gustan las sardinas. Indirect object pronoun. Os. Os gustan las sardinas. Número 8. Escucha. A ellos les encanta la danza. Again. A ellos les encanta la danza. Indirect object pronoun. Les. A ellos les encanta la danza. Número 9. Escucha. A ustedes les interesa la ciencia. Again. A ustedes les interesa la ciencia. Indirect object pronoun. Les. A ustedes les interesa la ciencia. This is it for today. I hope you enjoyed the lesson. Keep on practicing. Hasta la próxima.